Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hace tiempo que no publico nada. He estado haciendo muchas cosas y aparte por todas las cosas de la vida. Me ausenté un poco, pero hoy decidí grabar un video, así que espero que les guste. Y se me vino a la mente un Pac-Man. Quiero dibujar un Pac-Man pero con HTML y CSS. Y bueno, siempre aplicando las técnicas que siempre difundo. Voy a crear Pac-Man. Ahí está. Creo un div con la clase Pac-Man. Y le voy a crear tres div con la clase Pac-Man parte. Estoy utilizando ahí la técnica BEM, ¿no? La que siempre menciono o explico. Ya tengo todas las partes de mi Pac-Man. Ahora, para darle forma a mi Pac-Man, voy a utilizar el CSS y voy a usar la técnica del grid. Entonces voy a poner acá Pac-Man. Le voy a dar un display grid. Un grid plate columns, porque quiero, le voy a poner un repeat porque quiero dos columnas y que ambas tengan el mismo ancho, un FR, una fracción. Voy a repetir esto, pero para el caso de las filas también quiero dos filas y que tengan el mismo alto. En este caso le voy a dar un tamaño a mi Pac-Man. Lo voy a poner aquí arriba. Un tamaño. Una anchura de 80 píxeles. Y una altura de 80 píxeles. Ahí está. Bueno, no vemos nada aún al Pac-Man. Pero ahí está. Debe estar ocupando un espacio. Ahora voy a ir por mis Pac-Man Part. Pac-Man. Las partes del Pac-Man. Estas partes del Pac-Man les voy a dar un background color amarillo. Y ahí están las tres partes del Pac-Man. Esta es la primera celda, la segunda celda de la primera fila y en la segunda fila solamente estamos con una celda. Por eso tenemos tres Pac-Man part. Ya. Ahora voy a utilizar pseudo clases para seleccionar cada uno de ellos. Por ejemplo, voy a agarrar primero al primerito Pac-Man part con un first child y le voy a redondear la esquina superior derecha. Entonces escribo un border radius, perdón, no es un border radius, es un border top left radius de 100%. Ahí está, mira. Se redondeó la esquina superior derecha. Ahora quiero para el segundo. Para el segundo será el Pac-Man part. Bueno, no hay second child que yo recuerde. Voy a usar un nth child al segundo y le daré un border top right arriba derecha radius y también le daré 100% y ya está. Esta ahora me faltaría la de abajo. Voy a copiarme esta, voy a poner nth child 3 el tercero y sería, acá tomó el del anterior porque lo he copiado y pegado, pero sería un border bottom left, ¿no? Left. Ya tengo en todas las partes del Pac-Man. Y está mi Pac-Man prácticamente. Ahora voy a hacerle el ojito, el ojo,
El ojo lo voy a colocar en este, en el de aquí, que sería el Pac-Man Park NTH Child 2. Voy a copiar esto. Pero para eso voy a utilizar los pseudo elementos. Voy a usar un before. Voy a darle un content. No voy a poner nada. Abro y cierro este comillas. Le voy a dar un display, display block. Un width de 10 píxeles. Un height de 10 píxeles. Un border radius. Porque quiero que el redondito sea. Perdón, quiero que el ojito sea redondito. A un 50%. Me falta darle el color. Ahí está el ojito, mira. Algo le pasa al ojo que está medio. Ah, porque acá dice 10%, debería decir 10 píxeles. Y ahí está el ojo. Ahora debería bajarlo un poco el ojo. Lo voy a centrar verticalmente utilizando la técnica flex a este segundo elemento. Entonces subo el padre, que sería este, y acá le voy a dar un display flex y un align item center. Y ya está acá, mira. Ya está mi Pac-Man. Ya está mi Pac-Man. Solamente faltaría girarlo en sentido antihorario a todo el Pac-Man. Entonces aquí le voy a dar un transform rotate en sentido antihorario, negativo, 45 grados. Ya está mi Pac-Man, mira. Ya está. Voy a añadirle un poquito de distancia a todos los lados, un margin de 10 píxeles. Y ya tengo una instancia de mi Pac-Man. Si necesito otro Pac-Man, simplemente copio todo esto. Pego acá, y pego aquí. Y acá tengo mi ejército de Pac-Mans. Eso fue. Acá lo voy a poner. Lo voy a guardar para el recuerdo y lo voy a poner. Pac-Man. HTML. Y CSS. Si necesitan la URL, me lo piden por los comentarios. Y cualquier consulta también por los comentarios y a ver si también me pueden compartir las URLs de sus Pac-Mans o sus versiones de Pac-Man. Gracias, espero les haya servido.